¿Qué evaluación hace de la gestión que está llevando adelante Felipe Solá, el gobierno argentino, respecto a su política exterior? ¿Tiene una mirada positiva? ¿Cree que habría que haber ido por otros carriles? ¿Cuál es su opinión? Buenas tardes, Mauricio. En primer lugar, permitime que te agradezca este espacio que me das para que charlemos un poco de algunas cuestiones que, a comenzar por tu pregunta de recién, yo creo que lo que le está faltando en este momento a nuestra gestión de política exterior es tener más diálogo. Un diálogo que tiene que ser llevado adelante, en primer término, con los países vecinos, esencialmente con los países del Mercosur, porque tenemos que compartir no solo los problemas que tenemos en este momento, sino cómo estructurar una visión de cómo querríamos hacer nuestro trabajo a partir de ahora, luego del impacto que ha tenido la pandemia. Pero esto también es diálogo con aquellos que nosotros estamos procurando como nuestros inversores, como aquellos que nos pueden financiar en toda la situación que tenemos en este momento de alto endeudamiento y falta de ahorro dentro del país. Importantísimo poder dialogar quiénes son nuestros socios comerciales para asegurar la presencia de nuestros productos en ese mercado y para conseguir nuevos mercados. Y también la reflexión de tener una actitud más proactiva y en consulta con otros países de la región sobre cómo va a ser el nuevo ordenamiento mundial, donde las grandes potencias tienen el privilegio de decidir per se o decidir en una mecánica bilateral, pero aquellos que somos países intermedios, países en desarrollo, que tenemos problemas de crecimiento, necesitamos aunar esfuerzos con los que son similares a nosotros para formular la posición en este nuevo orden mundial que de algún modo va a tener que ir gradualmente surgiendo a medida que podamos hacer frente de manera más efectiva a la pandemia. Y los interlocutores de este diálogo son precisamente nuestros países vecinos, aquellos con los que compartimos la realidad o nuestra realidad regional y a quienes podemos llevar nuestra visión.